En esta discusión, discutiremos la cuestión de la explicación de la entrada en el diario para la emisión de bonos a la par y las entradas en el diario para el pago de intereses. Entonces, si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta, tenemos un par de cosas que podemos desglosar. En primer lugar, si no sabemos por dónde empezar o dónde están algunos de estos términos, podríamos empezar con lo que es un bono, lo que son los pagos de intereses, y luego partir de ahí. Entonces, obviamente, lo que va a hacer el bono es, desde el punto de vista de la empresa, que vamos a recibir el pago por los bonos. Estamos tratando de conseguir dinero, estamos tratando de financiar la empresa, vamos a recibir el pago, y luego vamos a deber ese dinero. Así que el bono va a ser una obligación para nosotros de devolver el dinero. Esos van a ser los términos del bono, tanto el principal del bono, el monto nominal, el monto nominal, más los intereses según los acuerdos del bono. Ahora, por supuesto, los pagos de intereses son algo que vamos a tener que devolver. El interés va a ser algo así como, como el alquiler del dinero que tenemos, el valor que obtuvimos, el dinero que obtuvimos, estamos usando el poder adquisitivo del dinero que recibimos, y vamos a tener que devolverlo, algo así como el alquiler, que va a ser un interés. Así que eso va a hacer que al menos podríamos desglosarlos. ¿Y entonces qué significa que la entrada general se emita a la par? Bueno, hay un par de formas diferentes en las que básicamente hay tres formas en que esto podría suceder, que podemos emitir un bono. Uno, podemos emitirlo y hacer que termine con un descuento. Una. Dos es que podemos emitirlo con una prima, o podemos emitirlo a valor nominal. Ahora, el valor nominal solo significa que eso sería lo más fácil de hacer. Eso significaría que el mercado, si lo emitimos a valor nominal, eso significa que la tasa de mercado es equivalente a la tasa establecida en el bono. Son lo mismo. Y por eso, porque no hay diferencia entre la tasa de mercado y la tasa del bono, no tenemos que emitirlo por una prima o un descuento. El valor de los pagos futuros de flujo de efectivo es equivalente al valor nominal o al monto nominal del bono, así que eso sería en realidad el tipo de cosa más fácil que podría suceder ahora, y ese sería el caso por lo general, si solo hiciéramos el bono, si hiciéramos el bono hoy y queremos emitirlo hoy, entonces intentaríamos, probablemente hacer que la tasa de mercado sea la misma que la tasa establecida, y por lo tanto, no tiene que emitirlo por una prima o descuento. Sin embargo, si el bono se hubiera emitido en alguna fecha distinta a la fecha de emisión, entonces probablemente la tasa de mercado no será la misma que la tasa indicada, y por lo tanto tendríamos que emitirlo con una prima o descuento. Entonces, la entrada en el diario solo para emitir el bono si es y solo se va a emitir a la par y el interés. Eso significa que la tasa de interés es la misma que la tasa de mercado es la misma que la tasa indicada. Es una entrada de diario bastante simple. Es como un préstamo. Debitaríamos. Debitaríamos en efectivo. Si fuera un bono de mil dólares, obtenemos mil dólares y debitamos mil, acreditaríamos un bono pagadero, igual que un pagaré, pero un bono pagadero, y eso sería por los mismos mil dólares que vamos a deber al final del periodo de tiempo. Entonces, si no hay prima ni descuento, si lo emitimos a la par, entonces lo que sucedería es que normalmente haríamos pagos periódicos, posiblemente pagos semestrales, que luego se pagarían de acuerdo con los términos del acuerdo. Entonces, ¿y esos pagos? De nuevo serían entradas de diario muy sencillas, porque no tendríamos que lidiar con primas o descuentos. Simplemente haríamos el pago de la tasa establecida en el bono multiplicado por el monto nominal del bono, o y luego nosotros y luego, si es, si es semestral, lo dividiríamos por dos, lo haríamos por cualquier periodo de tiempo que se esté cubriendo, seis meses o un año, o el tiempo que sea que se cubra, y luego simplemente acreditaríamos efectivo y debitaríamos el gasto por intereses por esa cantidad. Y eso sucedería periódicamente, cada seis meses hasta el vencimiento del bono. Si se tratara de un bono semestral, solo estaríamos haciendo pagos, acreditando efectivo, debitando gastos por intereses, y luego, al final del plazo del bono, entonces tendríamos que pagar el capital del bono, lo que significa que, si fuera un bono de mil dólares, el bono estaría en los libros todo el tiempo porque no estamos pagando nada del capital, a diferencia de un préstamo, a diferencia de una nota a plazos, donde pagamos parte del capital, solo pagábamos los intereses todo el tiempo. Al final del vencimiento del bono, finalmente pagaríamos el principal de un bono con efectivo. En este caso, si se tratara de un bono de mil dólares, acreditaríamos efectivo y debitaríamos el bono pagadero, y luego el bono pagadero desaparecería, y el bono estaría vencido y no habría más bono en los libros. Así que...